ricerca in uclem la ne vorri, ma la tem la purani, purani tai sa cindi. Urnicia ricerca in uclem la ne vorri, ma la tem la purani, purani tai sa cindi. Romané, amor gitano. ¿Te dai cuenta? ¿Te dai cuenta, male? Mi novio es un gigolo, mira lo que es estos calzoncillos. Sí, tranquila, yo ya había visto esta foto, ¿sabí? María Jacobé, siento decírtelo, pero tu novio trabajaba bailando para la chilena en Santiago. ¿Cómo fuiste a saber eso tú? ¿Te lo dijo él? Bueno, el Perjane me dio Perjane. Esta... me la dio y yo la había escondido hasta que el Blanco te dijera toda la verdad, pero ya la encontraste, ¿qué le vamos a hacer? Ay, y sabí que él me lo dijo, este era su trabajo. Ese... me cacherao a caná, Mali. Mali, tú sabes que no es nada bueno que mi novio sea un... ¿Cómo dicen los chilenos? No, lo digáis en esta casa, por favor. Está bien, no lo digáis. Lo importante ahora, María Jacobé, es que el Branco se sincere contigo, ¿me comprende? Y te cuente en qué trabajaba él antes de conocerte. Mali, cuestión de mirar esta fotografía para saber en qué trabajaba. Es verdad. Bueno, entonces, lo que tú tienes que hacer ahora es decidir si tú querés seguir con él o no. ¿Me comprende? Él me contó que había tenido que trabajar en eso porque tenía problemas de dinero. Ya. Bueno, Male, ¿tú me podrías decirme qué se supone que tiene que hacer una gitana en un caso como este? Bueno, María Jacobé, lo que tú tenés que hacer ahora es dejar que tu corazón hable, ¿me comprende? Si el Branco es el hombre que el destino tenía designado para ti, bueno, le vaya a perdonar todas las cuestiones que hizo, el pasado, todo, ¿me comprende? Pero si no, lo vaya a saber cuando hablé con él y le veáis los dos ojitos, ¿está bien? Y él va a hablar contigo, yo sé que lo va a hacer. No, pero si no habla conmigo, Male, ¿qué hago entonces? Tranquila, él va a hablar, yo sé que lo va a hacer, yo personalmente hablé con él. Y lo que tú decidáis es lo que vamos a hacer. Si tú me decís que ya no querís casarte con él, bueno, está bien. No hay problema, lo arreglamos. Ya. O sea, vení ya no su caso que... No, es que... No, que igual yo digo que el Branco se ve bien bonito en esta fotografía, ¿no encontráis tú, Male? En esta. Esta no, pero esta sí. Mira, desde el ojito. Es bonito, tiene bonito físico. Sarsán, venga. No te atrevas a entrar, Romea Choranea. No, si es que yo quería hablar contigo una cuestioncita nomás. Háblemela de ahí nomás. Vos sabís perfectamente que yo no quiero que pongáis ni un pie en esta chara. Ni uno solito. Vos no tenís para qué venirme a hacer ningún show a mí. Ya, pues pasa. Y habla rapidito, que yo todavía estoy muy enojada con vos. Bueno, es que yo te quería decir que estoy muy emocionado por la preocupación que tuviste tú por mí. Yo no tuve ninguna preocupación. No, pero es que no me interrumpáis. Venga, déjame terminar. Yo sé que no me porté bien, pero de verdad que estoy muy emocionado porque tú me fuiste a ver. Yo sé que tú en tu cabecita sentiste el llamado de ayuda que yo te estaba haciendo y tú me fuiste a ver. Y eso no lo voy a olvidar en toda mi vida, venga. Yo no sentí ninguna cuestión en mi cabecita para que sepas. Ni tampoco tuve intención de ayudarte. Tacaná ya, Laszlo. Es que yo te tengo ganas, mujer. ¿Qué dijiste? Perdóname, no quise ser grosero, pero es que...
¿Verdad, Vinca? Todo este tiempo lejos de ti me ha despertado el apetito. Mira, que yo pienso todo el día en nosotros. Ahí, piluchitos, revolcándonos en esa cama. Ya, Paul, hazlo, no sé. Viste que tú también te lo imaginas. Tú también tenés ganas, ¿eh? Porque no hicimos las paces, ¿ah? Nos pegamos una vez conocida, ahora que estamos solos. ¡Guarnica, Dalaslo! Nosotros dos no estamos nada casados. Así que ninguna cuestión de desconocida, revolcones, nada y nada. Y ahora te fuiste. Ya, ya, ya. Antes que te saque aquí a patada. Oh, para, no me empujéis, mujer. Oye, si te baja el llamado de la naturaleza, me pasaré a buscar al restaurante. Te voy a estar esperando. Oh, ¡qué tan rica! ¿Y tú cómo estás? Te ves distinto, ¿eh? Sí, ¿lo notaste? Supe que habían tomado preso un hombre que quería hacerte daño. ¿Es por eso? Bueno, en cierto modo sí, pero además era porque quería verte con otro ánimo. No tan quejumbroso y achacoso como antes. Ay, necesitaba saber si estabas bien, Rosario. Sí, estoy bien. Con harto trabajo, pero contenta. Qué bueno. Qué bueno. ¿No te gustaría salir a tomar algo conmigo? No sé. No, Rafael, la verdad que estoy un poco cansada. Ah, está bien. Entiendo. Entiendo, ¿verdad? No te preocupes. Bueno. Ya sabes que estoy bien. ¿Por qué? ¿Quieres que me vaya? No, es que como nos quedamos así como callados, no sé, pensé que no teníamos nada más que conversar. Bueno, sí, no, hay algo más. La verdad es que a mí me gustaría saber si tú has pensado en lo de nosotros, porque como ha pasado ya algún Rafael, tiempo que... No tengo ánimo ahora, por favor. Está bien. Pero solo quiero saber si lo estás pensando. Con eso me basta. Siempre lo estoy pensando, Rafael. Esto es mucho más importante para mí de lo que tú te imaginas. ¿Eso quiere decir que no te has olvidado de mí? No, Rafael. No me he olvidado de ti. Tengo que hablar contigo, Male. ¿Qué pasa, Mirko? Se trata del colegio. Ahora no, Mirko, no ves que está tu dad ahí. Bueno, a ver qué pasa ahí. ¿Por qué tanto secreteo? No, no, nada. Tú mira tu noticia nomás. En la paisana Rosario. Quiere verte mañana, ahora que tú eres delegada de curso. Flauta, Mirko, que no te pensé de meterme en problemas tú a mí. Pero si tú misma te ofreciste, pues Male. ¿Y es muy importante? Parece que sí. En el colegio quieren organizar una lesera. Y tú vayas a tener que ayudar. ¿Se puede saber qué tanto secreteo tiene usted hoy? Nah, Estefan, cosa de madre, hijo, nada más. No sé por qué me parece que ustedes dos andan en algo raro. Que los pille yo nomás metidos en alguna tontera,
¿Tú estás seguro que quería entrar a este lugar? Pero María Magdalena, yo te dije que te iba a llevar al lugar más bonito de Mejillones, ¿no? Sí, pero... Y bueno, este... ¿Sabéis que yo creo que aquí ni siquiera aceptan los gitanos? Pero María Magdalena, con plata aceptan a cualquiera en cualquier parte, ¿estamos de acuerdo? Ya, vamos, no reclamé tanto, vamos a buscar una mesa. Mira, esa que está allá. Bien allá. Sí, ¿no te parece bonita? Está bonita. Ven. ¿Tú aquí? ¿Que ahora dejan entrar a cualquiera a este lugar? Bueno, la comida estaba deliciosa. La compañía mejor todavía. Pero me tengo que ir. Ah, ¿pero tan luego? Yo feliz pasaría la noche aquí. Bueno, digo, me quedaría un poco más contigo, pero me están esperando. Bueno, si te tienes que ir. Lo pasé muy bien, Muriel. Bueno, puedes venir cuando quieras. ¿En serio? Sí. Yo también lo paso muy bien cuando estoy contigo. En realidad fui bien estúpida al no haberte aprovechado cuando estabas acá. Yo también pienso lo mismo. Discúlpame, tú a mí, yo no sé lo que pasó. Debe haber sido Baco, el dios del vino, que juega con nosotros. Eso tiene que haber sido. Mejor me voy. Ulises, no te sientas mal. ¿Mal? No podría. No, me refiero a quien... Lo sé, no tienes que decir nada. Bueno, mejor nos olvidamos de lo que pasó, ¿ya? Por supuesto, aunque me va a ser difícil, tengo muy buena memoria. Ay, Ulisa. Era una broma. Lo que quiero decir es que... Sí. Mira, no quiero que tengas problemas con la Ofelia por mi culpa. No te preocupes por eso, Muriel. Aunque hubiera sido mejor que esto hubiera sucedido mientras yo estaba acá, ¿no te parece? No sé. En realidad yo estoy un poco confundida. Si te sirve de algo, yo... No hablemos, por favor, ya. Mejor. Me voy. Mejor. ¿Qué fue lo que dijiste, chileno? ¿Qué no escuchaste? Tú, además de desubicado, los gitanos son sordos. Pídele disculpas, desgraciado. Oye, Anco, déjalo. ¿Qué hay a hacer? ¿Vaya a sacar de nuevo la escopeta, gitano picante? Con estas manos me sirve para enseñarte a tratar a la gente, ¿me entendí? ¿Gente dónde que no la veo? ¡Desgraciado! ¡Yanko, déjalo! ¡Joven, por favor! ¡Tiene que salir! ¿Pero por qué me echa a mí y no lo echa a él, que fue el que empezó todo? ¿No se da cuenta? Porque yo soy gente, no gitano. ¡Por favor! Chilenos mafiosos. Vámonos de aquí, María Magdalena. Debieran poner un letrero para no dejar entrar a esa gente aquí. Milagro, ¿usted no nos acompaña? No, Paco Maro. Mira, yo le prometí a Giovanni que le voy a tocar una carta nunca más en mi vida, si es que yo paso. Pero estos soldados, ¿por qué le van a hacer? ¿Ah? Tenéis razón, Balcomero. Para mi cita, en ese caso, Mr. Smith tendría que hacernos un pequeño préstamo. Mr. Smith, el gitano le está hablando. ¿Qué le pasa, Mr. Smith? No, nada. O sea... Sí, oye, escúchenme, quiero hacerle una pregunta, pero quiero la firme, Con la mano en el corazón. Díganme, ¿cómo me encuentro?
están arrancando las cabras para el cerro. No diga lecera, le estoy preguntando por el estado físico, por Baldomero. Si tengo o no tengo que hacer ejercicio, eso nomás, pues. Mire, con todo respeto, Mitre Smith, usted lo único que necesita es una media docena de pichanga ahí con la poncherita, ¿no? Corten la chacota, corten la chacota. ¿Qué es lo que pasa, Mr. Smith? ¿Acaso su mujer está poniendo mala cara? Algo hay de eso, ¿verdad? Bueno, ¿qué me dicen? ¿Hago o no hago ejercicio? ¿Eh? Sí, sí, yo creo que mejor que haga ejercicio porque no es el cosa que su mujer se ponga a mirar para el lado. No pude aguantarme, paisana, y vine. ¿En serio? ¿En serio? Ay, tenía tantas ganas de tocarte esta calujita. Y estos bíceps. ¿Y toque? Ay. Toca, toca nomás, paisana, que esta noche soy todo tuyo. Ay. Alfredo, ¿dónde se habrá metido? Que este hombre no esté nunca cuando se le necesita. Voy a pedir otro. Oye, pero ya te he tomado tres. Tú tomás muy rápido, Yanko. No te preocupes, María Magdalena. Si a mí tres no me hacen ninguna cuestión. Está bien. Oye, tú deberías haberme dejado poner a ese chileno en su lugar, a María Magdalena. Lo mejor que pudimos hacer fue haberlo venido para acá. Un gitano nunca tiene que dejar que lo pasen a llevar en ninguna parte. ¿Me entendiste, María Magdalena? Ah, oye, si ese chileno te vuelve a molestar, avísame, porque le ordeno los dientes de un solo combo. ¿Me entendí? Mira, Yanko, a ese chileno no hay que hacerle caso a ninguna de las tonteras que dice. Además que ya le va a llegar su castigo y no va a tener tiempo para arrepentirse. Yo lo que más siento es que nos hayamos tenido que ir de ese restaurante, María Magdalena. Yo sé que este restaurante no es tan elegante como ese y tú estás acostumbrada a ir a lugares bonitos, ¿no? No, Yanko, ¿sabés que no importa? Mira, lo que a mí más me interesa es la compañía. ¿En serio? Ya. Yeah. A pesar de todo lo que ha pasado, María Magdalena, a mí me ha gustado mucho estar esta noche contigo. ¡Ay! ¡Ay! No, Yanko, no, nada que ver, no. ¿Por qué, Yok? Porque todavía es muy luego, nosotros lo estamos conociendo recién. Además que tú estás muy tomado. Discúlpame si te ofendí, yo no quise, ¿no? Pero si no me ofendiste, gitano tonto. Lo que pasa es que mira, que a mí me gusta que las cuestiones no sean más despacio. ¿Sabés que yo creo que así todo sale mucho mejor? ¿Estás segura que la señorita Ángela Brown no ha llegado? Completamente segura, joven. La señorita no ha pasado por aquí y tampoco está en su habitación. Qué raro, ¿qué le habrá pasado? Si tiene algún mensaje para ella, yo se lo puedo dar. Entréguele estas flores apenas llegue, por favor. ¿Cómo no? Yo se lo doy.
¿Sebastián? ¿Papá? Buenas noches, caballero. Perdona, Ophelia. Debería haberte ayudado a cerrar el local. Eso da lo mismo. ¿Se puede saber dónde estuviste todo este rato? Anduve paseando un poco y se me pasó la hora. ¿Paseando? ¿Y dónde? No, Ophelia. Esto ya lo hablamos. Lo nuestro no... no va a ser así. Sí, claro que lo hablamos. Pero si tú te desapareces sin decir una palabra, yo tengo todo el derecho a preocuparme por ti, ¿no? A veces necesito tomar un poco de aire. Eso es todo. ¿Es todo? ¿Ya no me tienes confianza? Si me dijeras la verdad, podría saber si te tengo confianza o no. Estuviste donde la Muriel, ¿no es cierto? ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Yo nada, papá. ¿Y tú? Yo, bueno, tampoco. Salí a caminar y me senté en ese banco. Ah. Pero a mí me dio la impresión de que tú ibas a entrar. No, yo también salí a caminar y pasé por acá de pura nostalgia, igual que tú. Al fin y al cabo, vivíamos aquí. Sí, como tú bien dices, vivíamos aquí. Supongo que tienes claro quién es la dueña de esta casa. Sí, papá. Y la verdad es que por eso estoy aquí. ¿Cómo? No entiendo. ¿Puedo confiar en ti? Bueno, por supuesto, soy tu padre. Me encantaría que confiaras en mí. Lo que pasa es que yo estoy aquí porque vine a ver a una de las hijas de Jovanka. Parece que me enamoré de una gitana. Saludarlo a ella y a Mario. Me invitaron a comer. Después nos quedamos conversando y se me pasó un poco la hora. Yo sabía. Pero no tiene nada de malo. A esta altura, Muriel es solo una amiga. Nada más. Tienes que confiar. Si yo confianza puedo tener. Pero sabes, Ulises, a veces da la impresión de que estuvieras como de obligado a Quito. Si así fuera, ya me habría ido. Ulises, hagamos un pacto. ¿Pacto? Mira, aunque alguno de los dos esté haciendo algo que al otro le moleste, no importa. Igual nos decimos la verdad. Nunca ninguna mentira entre los dos. Pero eso puede doler mucho, Ophelia. No importa, aunque duela. Prefiero eso a las cosas por la espalda. Sebastián, cualquier cosa te puedo aguantar, pero que te enamores de una gitana, no. Pero olvídate. No. ¿Qué tiene, papá? Ellas son mujeres igual que todas. Igual que todas. Son gitanas, Sebastián. Eso hace la diferencia. Parece que las conocieras tan bien, papá. Bueno, es lo que uno ha visto, ¿no? Además, todo el mundo sabe que un chileno no se puede enamorar de una gitana.
Sí, papá, yo sé perfectamente que un chileno como nosotros no se puede enamorar de una gitana. Pero a veces pasa. ¿O me vas a negar que a ti nunca te gustó una gitana? ¿De qué me estás hablando? No, de nada, papá, no te preocupes. Y olvídate eso que te dije, que a mí me gustaba una de las hijas de Jovanka. Me gustó un poco, nada más. Pero eso no es para darle tanta importancia. Pero no puedes negar que son muy bonitas. Sí, Sebastián, son bonitas. Pero hay chilenas tan o más bonitas que ellas. Escúchame. Gitano con gitana y chileno con chilena. Cada oveja con su pareja. Ahí está el punto. Sebastián, no se te ocurra decirle algo de esto a tu abuela. No te preocupes, papá. Yo sé que a la abuela le cargan los gitanos. Yo ya tengo demasiados problemas con el asunto de Jovanka para que tú más encima ahora te enamores de una de sus hijas, por favor. Papá, ya te dije. Olvídate de eso. Estaba exagerando nomás. ¿De verdad? De verdad. Y te voy a decir otra cosa. Cuando quiera estar con alguien, voy a preocuparme de que esa mujer sea digna de la familia Domínguez. ¿Ya? Ya. La María Magdalena no va a ir a la escuela hoy. Ya, yo fui a despertarla como 3 veces, no hubo caso, male. Bueno, pero si llegó tarde, esta puede ser una buena señal. Mejor no nos adelantemos, ¿sabí? La María Magdalena tiene su gusto y tenemos que esperar que encuentre lo que busca. Ay, me estás hablando del rey de Roma. De la reina de Roma, en todo caso. ¿Qué están hablando de mí? Bueno, estábamos hablando, pero nada malo, ¿sabí? Ay, con tu hermana lo estaba preguntando. ¿Cómo le habrá ido a la María Magdalena anoche con el Yanko? Ah, me fue bien. ¿Bien, bien? Sí, bien. ¿Sabes que mejor me voy al tiro a la escuela porque voy a llegar atrasada? ¡Me llevo a Berlín, de ya! Sí, pero esta ¡uy, deble! El gitano Yanko va a tener que tener harta paciencia con la Magdalena y ponerle empeño con los libros, porque si no, no, olvida. Todas las mujeres somos iguales, ¿sabí? Cada una busca cosas diferentes en el hombre que quiere como compañero. Y saber elegir eso es bien difícil. Sobre todo cuando una no elige. El Melquiar está muy contento de cómo va tu cosa con la María Magdalena. Hala. Él dice que si las cosas siguen así, vamos a tener pronto otro casamiento acá en el campamento. No le hagáis caso a Melquías de Milenka. Yo no sé si las cuestiones van tan rápido. ¿Y cómo que no? ¿Y si el Melquías se pone de acuerdo con la Jovanka? Bueno, lo más importante es que la María Magdalena esté de acuerdo, ¿no? Y yo no sé si ella vaya a estar así, tan de acuerdo como Yanko, de buena... pero no seas loco, no seas tonto. Dime una cosa, mírame. ¿Qué gitana podría decirle que no a un gitano tan bonito? Más de alguna habrá, ¿no crees tú? Ese es tu problema, Poyanco, que siempre te andáis tirando para abajo sin ninguna razón. Mira, lo que yo quiero es que te casí bien luego y que tengáis un niño que así podría ser amigo del que vamos a tener con el Melquíade. ¿Un niño? ¿Ya? ¿Tú con Melquíade? Todo eso no está bien, Branco, y vos sabés lo que yo pienso al respecto. Ya sé que a usted no le gustó, tío, cuando yo me fui a trabajar con lo callé, pero eso ya quedó atrás. Por eso volví al campamento. No podía vivir con la idea de que mi madre se avergonzara de mí. Yo sé que vos estás arrepentido de todo eso que hiciste, pero... bueno, si tú me lo has dicho, yo te lo creo. Ahora, si en la foto andan dando vueltas por ahí, eso va a ser un problema. La culpa es del Perhan. Él se robó la foto para llevársela a la Jovanka. El Perhan no hizo bien, pero él tampoco tiene toda la culpa. Si vos no hubierais hecho eso trabajo con los galletes, no estaría pasando todo esto. ¿Qué me dice tío Melquiade que tengo que hacer? Bueno, yo creo que lo que dijo la Jovanka era lo correcto. Tú tenés que hablar así cara a cara con tu prometida. Ahora, si ella acepta tu pasado, adelante con el matrimonio. Pero si ella no lo acepta... yo me tengo que casar con la María Jacobé. Se lo prometí a mi madre. Yo quisiera que vos cumplierais con esa promesa, Branco. Padre María más feliz. Pero ahora todo está en manos de mi nieta. Si ella acepta... bueno, ella tiene la última palabra. ¿Te imaginas, Yanko? Si los otros dos niños fueran amigos, serían como los otros dos. Así, creciendo juntos en el campamento y después se casaría cada uno. Dime una cosa, Milenka. Si tú tuvieras una niñita y mi hijo se enamorara de ella, ¿qué pasaría? ¿Cómo decís tú que los dos se enamoraran? No sé, yo pienso que sería bonito. ¿Por qué tú crees que podría pasar una cosa así? ¿Y por qué no? ¿Ah? Uno no elige de quién se enamora, Milenka. ¿Mm?
Y ahora, permiso, tengo que ir a buscar una pieza allá a la carpa. Hoy ayer lo vi. ¿A quién viste? Ay, al Branco, ¿a quién va a ser? Pobrecito, me dio tanta pena. ¿Y pasó algo, no? ¿Estás más loca? Si mi tía anda con la antena más parada desde que lo echó del restaurante. Pero yo voy a encontrar la manera de verlos. Uy, pucha, que te dio fuerte, Javi. Tenés que hacer como yo con el Seba, ¿cachai? No nos vemos mucho, pero la relación igual funciona. Y cuéntame, ¿te saltó la liebre anoche o no te saltó? No pasó nada. Espera, la Ángela hasta como a las 12, pero no se apareció. Oye, es bien rara esa mina, compadre. Como que se hace la misteriosa. Más remates, aparece esta gitana con el imbécil ese que nos apuntó en la encenera, ¿te acordás? Ay, por poco nos agarramos con Neta ahí mismo. No, 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 María Magdalena, yo ya te dije. El trabajo de investigación tienes que hacerlo con Claudio y yo no acepto reclamo, lo siento. Pero es que yo no puedo trabajar con él. Mira, nosotros no lo llevamos bien, tú sabías eso. ¿Y si yo hago el trabajo con la María Magdalena y la Javiera lo hace con otra persona? No, Mirko, no. Todos tenemos que aprender a ser tolerantes, gitanos y chilenos. Ya, y ahora todos a su puesto porque les tengo una sorpresa. ¿Qué onda, Charito? ¿Nos va a traer ahora el rey de los gitanos a clase? Mira, no es una mala idea. Saquen una hoja porque hay prueba. No, Charito, si no aviso no se puede. No, no, si no aviso. Ya, quiero ver si aparte de molestarse unos a otros, han aprendido algo de lo que les he enseñado. Primera pregunta. Días. Le estaba poniendo flor a la Santa Sara. Así veo. ¿Pasa algo? No, ¿por qué? No sé. Pero tus ojitos a mí no me mienten, ¿sabí? ¿Algo te pasa? No, no pasa nada. Tal vez dormí mal anoche. ¿Viste? Ya te conozco un poco, creo. Y... ¿se puede saber por qué dormiste mal anoche? Por nada especial, a veces me pasa. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Ya? ¿Qué querís saber? Me gustaría saber cuáles son tus intenciones con mi hermano Rafael. Hola, Muriel. ¿Qué haces acá, Rodrigo? Si vienes a pelear, mejor te vuelves por donde viniste. No, no, espera. Espera, Muriel. No vine a pelear contigo. ¿Entonces? Vine para que habláramos. Pero... ¿por qué me estás preguntando esa cuestión? No entiendo. Porque no entiendo tu actitud, Jovanka. Y podríais ser un poquito más claro, porque sabí, yo tampoco estoy entendiendo mucho. Tú llegaste a Mejillones y ofreciste plata a todo el mundo para cuando se muriera Rafael. Él me obligó a hacerlo. Sí, eso lo sé, pero ayer tú estabas con él. Te vi cuando lo pasaste a dejar en tu auto. A eso me refiero. No es que a mí me importe particularmente, solamente que mi madre también los vio. Y ella entendió menos que yo. Rafael dijo que se había quedado en pana, pero evidentemente era una mentira. ¿Era eso? Bueno, sí, lo que pasa es que lo encontramos en la maestranza, porque Rafael había ido a ver a Bartomero y yo había ido a ver a Bartomero y lo encontramos ahí. Después yo lo traje para su casa porque andaba de a pie, nada más. ¿Y él accedió a venirse contigo? Bueno, no quería, pero... después lo convencí y sí, se vino conmigo. Eso es lo que no entiendo, Jovanka, porque se supone que ustedes se detestan. Tu hermano me hizo mucho mal hace muchos años, es verdad. Pero eso no significa que yo lo odie. Y si tú pensáis eso de mí, es que no me conocí bien, ¿sabí? Por eso te estoy preguntando, Jovanka. ¿Cuáles son tus verdaderos sentimientos hacia mi hermano? Tu hermano de ahora es bien diferente a
al Rafael que yo conocí hace años. ¿Me comprende? Mira, no exagero si te digo que casi ni lo reconozco. Y de eso me di cuenta ayer. Me gustaría saber qué significa eso exactamente. Yo también. Y cuando lo sepa, vaya a ser el primero a saberlo. Palabra de gitana. ¿Por qué te reiráis tanto? ¿Pensáis ir a alguna fiesta a esta hora de la mañana? Ah, no, ya sé. Te reiráis tanto para ir a la casa de la Yovanka, ¿no es cierto? A ver si ahora la encontráis. No, Estefan. No voy para la casa de la Yovanka. Ya estaría bueno que la cortís con esa cuestión. Ya te di explicaciones. Calla, cana, entonces. Voy a comprar unas cuestiones que faltan para el almuerzo. ¿Y pensáis salir solo otra vez? Oh, Estefan, voy a ir a comprar. ¡No voy nada a la cochinchina! A mí esto no me está gustando nada. ¿Tú crees que te mandáis sola y que podéis salir así sin que nadie te acompañe? Por la creta, si ya ni parecís gitana. Dile a la vinca, a la mamá pasca, qué sé yo. Ella no puede estar ocupada. Y que vaya sola no quiere decir que yo sea menos gitana. Además que yo no soy tan anticuada. Mire, ¿sabéis qué más, Estefan? Me cansé. Dedícate mejor a tus bailas. En vez de preocuparte tanto por mí, que no me va a pasarme nada. Sea pauso búscame a Saida, pero no hay sentido. No veo qué es lo que podríamos hablar tú y yo. Vení a entregarte esto. ¿Qué es esto? Yo sé que no es todo lo que te debo, pero por lo menos es algo. Tómalo como la primera cuota de lo que te debo. ¿Por qué me haces esto, Rodrigo? Estoy cansado de que pienses que me estoy aprovechando de ti. Además, no quiero seguir estando mal contigo. No te entiendo. Francamente, no te entiendo. ¿Y qué es lo que quieres entender, Muriel? Mira, trapeas el piso conmigo. No te importa humillarme en mi propia casa. Y después vienes y me dices que no quieres estar mal conmigo. ¿Qué pasa? ¿Tú me quieres volver loca a mí? Si te sirve de algo, Muriel. A veces ni yo mismo me entiendo. ¡No! ¡No me sirve! Estoy muy cansada. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, voy a esperar el próximo zarpe para pagarte el resto de la deuda. De acuerdo. Bueno, eso es todo. Nos vemos entonces. ¿Y papá, qué pasó? Estamos mal, José Sebastián. No, Pedelería me dijo que de Iquique no van a mandar la hélice hasta que demos garantía de que vamos a pagar. Si el problema es que no me tienen confianza. ¿Y qué vamos a hacer entonces? No sé lo que vamos a hacer. Si el banco tampoco me quiere ni ver. ¿Y el barco se va a quedar aquí? Sí, bueno, se va a quedar aquí, pero si mañana no consigo la mitad de la plata, vamos a tener que bajarlo. Hay otros trabajos pendientes, ¿no? La mitad de la plata, pero eso es muy difícil, papá. Bueno, no sé, Sebastián. Algo se me va a ocurrir, algo se me va a ocurrir. De repente Juan me puede ayudar. ¿Juan u otra persona? A ver, ¿en quién estás pensando? En Escudero. Claro, Escudero. Hablando de Escudero, ¿dónde está? Claudio. Si sigues copiando, te voy a tener que quitar la prueba. Yo no he hecho nada, Charito. Te juro que no he hecho nada. La advertencia va para todos, ¿ah? Sí. Para ti también, Mirko. Oh, disculpe, paisana. Digo, señorita profesora.
Tarzán. Zaida, qué bueno que viniste. Esto no es una carpa, oiga. Marac gallo. Marac. Habla en castellano, gitano, en el coche, Dios, me voy a remar en la prueba. ¡Ey, no va a ir, Juanchi! ¿Qué estáis haciendo? Disculpa, Saida, mi hermano, no pasa nada, insolente. No te preocupes, paisa, profe, osito, tar. Los cabros son así, po. Oye, el miércoles me dijo que quería hablar conmigo, dime nomás, yo te puedo organizar la cuestión que queráis. Sí, lo que pasa es que tengo ganas de organizar un viaje. Mira, acompáñame y hablamos allá, yo ya te espero. Hablamos despacito porque están en prueba. Silencio, por favor. No digas nada, te calma. Silencio, siga con la prueba. ¿Qué te pasa, Piorri? Si se supone que la deprimí, ¿acaso yo? Ya, no es nada de esta cuestión de deprimir, Salomé. Sosi, va de su de Brancoya. Yo, o sea, ya, me he capenado un lechuque, pero me tenéis que jurarme que no le vaya a decir la Naide. Me he capenado un iso. Ya, lo que pasa es que yo encontré una fotografía del Branco Pilucho. ¡Pilucho! Bueno, casi entero, Pilucho. Pero eso no tiene nada de malo, pues, hermana. Porque así vais tanteando el terreno para la noche nupcial, ¿me entiendes? Es verdad. Ya, pero no. Lo malo es de dónde son esas fotografías. El Branco parece que está haciendo una cochinada que a mí no me gusta nada, Salomé. Eso sí. Ya. Él está bailando en uno de esos nightclubs pa' pura chilena. Guasibila, Choyok. ¿Eh? ¿Tasó mislito te cheré? Bueno, mi day me dijo a mí que yo tenía que esperar tranquilita que él viniera a hablar conmigo. Yeah. Pero si viene, yo no sé nada que le voy a decirle. Parece que voy a tener que pensar rapidito, Jacobé. ¿Sarzán, María Jacobé? ¿Yo podría hablar 2 minutos contigo a sola? Faltan 5 minutos. Ah, pero no vamos a alcanzar en 5 minutos, pues, señorita. Menos 5 minutos más, pues, señor. No, 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 no. El tiempo es el tiempo y hay que saber respetarlo. Ah, pero ya acá se va a poder hacer la prueba. Bueno, Zaida, entonces esa es la idea. Organizar este viaje para que los alumnos se entretengan, pero también cuando lleguemos de vuelta vamos a hacer un trabajo que yo lo voy a poner nota aquí en la clase. ¿Te queda claro, no? Más o menos, nomás para esa, profe. Pero mira, no te preocupes, porque para la cuestión del viaje yo te lo organizo todo. Porque además, yo soy experta en armar y desarmar carpa, pues, ¿verdad? ¿Es verdad? Ya mancaba tema la bauta, Zaida. ¿Quieres decir qué estás haciendo aquí? Mirko. ¿Y tú qué estás haciendo sentado aquí? ¿Esa es la historia, María Jacobé? Yo pensé que si iba a ser mi mujer, debía saberlo. Eso sí, siempre y cuando acepte ser mi esposa. Ya. Me ni ya no uso saipe nauchuque branco. Esta cuestión me pescó así, como de repente, como por sorpresa. Sí, te entiendo, María Jacobé. También entendería si me rechazara. Pero yo quiero decirte que para mí, lo más importante en el mundo es que tú aceptes a mi esposa. Ya. Y tú me vas a decirme que bailaba y así, Pilucho, Pilucho. Bueno, sí. Pero eso es porque yo era un gitano loco, no sabía lo que estaba haciendo. Ya. Y toda la chilena de los nightclubs se volvía loca contigo. A veces. Pero eso no es importante, María Jacobé. No, es que tú igual te veís bien bonito sin ropa, Branco. ¿Cómo? ¿Tuviste la foto? Yo, no, me ni di clem ni eso, pero me lo está imaginándomelo. Ese es mi pasado, María Jacobé. Yo quería que lo supieras para que viera con quién te estabas casando. Ah, ya. Pero quiero decirte que para mí lo más importante eres tú. Que yo he cambiado. Puedes confiar en mí. Ya. Esta cuestión es bien fuerte para mí, Branco. Yo soy una gitana decente y no me gusta nada ninguna de esas cuestiones. Pero ya. Yo estaría dispuesta a perdonarte y a continuar adelante con esto del matrimonio. Siempre y cuando una condición. Pídeme lo que quieras, María Jacobé. Si es para que me perdone y sea mi esposa, soy capaz de hacer cualquier cosa. Sácale que el sucar, Mirko.
¿Qué estás haciendo en medio de lo calle, Mirko? Ya, cármate, Estefan. Mía, no chao. Le hice una pregunta a mi hijo y quiero que me responda. ¡Pemangue! Estefan, usted me va a disculpar. Mi familia no tiene nada que hacer con todos ustedes. Nosotros somos gitanos, ¿me entiendes? Gitano. Su hijo es muy inteligente y si está viniendo al colegio porque quiere progresar. Mi hijo no tiene necesidad de estar con los chilenos para progresar, paisana. Él tiene su sangre gitana y sus tradiciones. Con eso le basta. Pero él también tiene derecho a aprender. Mira, yo no sé cómo te habrá criado tu madre allá en Europa, pero aquí las cosas son muy diferentes. ¿Mm? Ya, vamos, vamos. Vamos, 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 dando, carajo, te digo. Papalanca, dame obra antes, chare. A ver, sigan. Parece que la cosa va mejorando. Ahora nos queda una pura gitana para limpiar la sala. Es el problema que tiene el Yanko Bumilenka, que es muy tímido. Pero ya vaya a ver, un día de esto va a agarrar vuelo y no lo va a parar nadie. Pero, ¿por qué no hablé con la Jovanka Melquíade? No sé, para saber qué es lo que piensa la María Magdalena de todo esto. Que ahora es cuestión de ellos, pienso yo. Nosotros cumplimos con juntarlo. Ahora tienen que arreglarse entre ellos. ¿Qué te parece? Es verdad. Hasta Melquíade. Sabí, ahí afuera está una paisana que quiere verte. Le digo que se vaya mejor, no será para puro causar problemas. Ah, venga, hazla pasar. Bueno, con permiso. ¿Molesto? ¡Chorrosa, mi romisa, joja, ven, manque! ¡Estefan, no grites! ¡Yo grito todo lo que se me da la gana! Nunca en la historia de los gitanos se había dado que una esposa y un hijo le mintieran al jefe de familia. Pero no fue con mala intención. ¡Tú no tenís ningún derecho! Mira que estabais pensando que estabais trabajando para ir a meterte en ese antro de Gallé. Ese antro se llama escuela, Estefan. Y estaría bueno que te dierais cuenta que tu hijo lo único que quiere es superarse. Si quiere superarse, aquí tiene varias páginas para terminar. Pero date. ¡No hay pero que valga! Yo mismo me voy a encargar que no volváis a poner ningún pie fuera del campamento, ¿me oíste? Se le está pasando la mano, Estefan. Se le va a pasar la mano si siguen haciendo cosas con Dios mía. Le va a costar mucho que yo lo perdone. Mucho. ¡Los dos perdieron conmigo! ¡Los dos! Es que, ¿sabe, Melquíades? Encontré esta llave en mi casa y pensé que a lo mejor usted podría estar necesitándola todavía. Gracias, paisana, pero la verdad es que ya no la necesito. Llegué tarde. ¡Ay! Pero qué telas tan preciosas, por Dios. Ah, me gustan paisanas. Mire, escoja una y se la lleva al precio que usted estime. No, que son todas maravillosas y tan suaves. Apuesto que esta camisa la hiciste con estas telas. No, chilena, esa camisa se la escogí yo. ¡Ay, qué chicoca tan encantadora! ¿Es tu hija la que te elige la ropa, Melquíades? No, paisana, ella no es mi hija. Soy su esposa, chilena. Así que si querís la tela, elígela al tiro nomás. Mira que no tenemos todo el día para ti. Tranquila, Melenka. Deja que la paisana escoja con tranquilidad. Dime, ¿te gusta esta? Es que son todas maravillosas, verdaderamente sobrenaturales. Qué pena que no me las pueda llevar inmediatamente. Pero a lo mejor, Melquíades, tú me la podrías llevar a mi casa mañana, tipín 10. Es un trato, paisana. Mañana misma estoy ahí. Te voy a quedar esperando, rey. Chao. Oh, preciosa, que lo pases bien. ¡Aló! ¡Aló! Hola. Tú no puedes estar acá, aquí en mi casa. No pueden pillar mi hermana o mi madre, ¿me entiendes? Estás cada día más linda. ¿Se puede saber qué estáis haciendo aquí, chileno? La nevorri, ma la dem la purani, puranita i sacindi.